El área de conservación La Amistad Pacífico realiza una campaña de prevención de los incendios forestales, sobre todo en esta época, para evitar que las áreas protegidas se vean afectadas. Como parte de este proceso es que en la institución trabajan de la mano con muchas comunidades para prevenirlos. En el caso de Buenos Aires de Punta Arenas, hay muchos territorios indígenas donde hay mucha vegetación y se vuelven lugares vulnerables. En esos sectores existen ya brigadas preparadas, pero la mayoría no cuenta con el equipo necesario. Por ejemplo, en el territorio indígena de Cavagra se hizo entrega de equipo necesario y se les presta durante esta temporada. Lo que hacemos ahorita es, como quien dice, reforzarlos a ellos. Ellos son los que hacen el trabajo, ellos están capacitados, tienen su brigada, tienen su plan de trabajo. Nosotros de momento le estamos prestando equipo de prevención de incendios. Mientras ya ellos pueden adquirir el equipo que ya casi llega, que se ha presentado y que se les ha estado apoyando en uniformes y otro tipo de equipo de prevención personal. Pero ya lo que es el equipo de combate directamente especializado para incendios, ese de momento lo tiene el Ministerio de Ambiente. Entonces nosotros estamos prestando una colaboración que es dotándoles a ellos durante la temporada de verano este tipo de herramientas. También se les brinda capacitación para que aprendan a utilizarlo. Ya ellos han tenido los cursos de capacitación, ya son especializados para usar este equipo, pero ya terminada la temporada, que es cuando ya mayo o junio, volvemos a recoger este equipo, lo llevamos a las bodegas para que reciban el mantenimiento, se afilan, se inventarean, se guardan, y cuando ya estamos en enero, en estas fechas, puramente volvemos a repartirlo a nivel de las brigadas. La intención es proteger los recursos naturales. Bueno, es una lástima realmente ver cómo los recursos naturales están teniendo un acecho terrible por los incendios. La verdad es que los territorios se están degradando por los incendios forestales. Hay una pérdida inmensa de lo que es el bosque, los bosques de galería, las áreas de protección de las quebradas. Lastimosamente, es muy poca la gente que está trabajando en la prevención de los incendios. En el ACLAP indican que muchas personas que están empezando a tener ya conciencia. Hoy día se ha caminado mucho en este tema. Ya uno puede decir que hay mucha conciencia a nivel de los territorios. Nos están ayudando los pueblos indígenas, tienen brigadas, tienen equipo, están planificados. Es un trabajo que se está haciendo en acompañamiento con el Ministerio del Ambiente. Las asociaciones de desarrollo y los territorios están ayudándonos. En la institución esperan seguir apoyando las comunidades y trabajando de la mano para prevenir los incendios forestales.